gustaría hablar un poquito de la empresa Stanley Black & Decker. Como saben, nosotros tenemos varias líneas, lo que es principalmente esta categoría de Buick es la más conocida. Manejamos otra línea que es Stanley y Black & Decker. Pero es Stanley, que es una herramienta que son para uso profesional, Black & Decker para uso estándar o ligero, y lo que es DeWalt, que son equipos 100% industriales. Eso es un poquito de lo que manejamos dentro de este mercado, de todo este tipo de herramientas. Y ahorita, pues, es un gusto estar aquí con ustedes presentándoles esta nueva línea de herramientas FlexBall. Son herramientas inalámbricas que tienen la capacidad de convertir en 20 volts a 33 en potencia 60. Eso es esta tecnología única en el mercado. Somos la única empresa que ofrece este tipo de tecnología. Normalmente todas las herramientas que manejan ustedes tienen equipos de volt, funcionan con baterías de 20 volts. Las baterías, pues, son muy parecidas a estas. Si nosotros las comparamos con estas nuevas FlexBall, en la parte interna, hagan de cuenta que tienen tres baterías estas. Cuando nosotros ocupamos la batería FlexBall de 60 en una herramienta de esta nueva categoría, las baterías se identifican que la herramienta requiere 60 volts, entonces ordenan las celdas que vienen en la unidad interna que vamos a necesitar los 60 volts de energía. Se ponen en serie las celdas y podemos tener esos 60 volts. Pero si nosotros tenemos herramientas de 20 volts, que son las inalámbricas que la gente identifica más de volt, las baterías, al momento de que las colocamos, igual identifican la herramienta solamente requiere 20 volts y podemos ocupar ese tipo de herramientas. Son baterías totalmente compatibles en todas las herramientas eléctricas. ¿Qué es lo que vamos a tener con esta nueva tecnología? Que si nosotros ocupamos con baterías de 20 volts, vamos a tener 6 amperes de capacidad de almacenaje en la batería. Si las ocupamos con herramientas de FlexBall, vamos a tener 60 volts con 2 amperes. Es decir, vamos a tener más potencia. En el caso de las herramientas de 20 volts, vamos a tener mayor rendimiento. Las vamos a estar ocupando con mayor tiempo. ¿Alguna duda? La parte de herramientas que se están lanzando con esta nueva tecnología son las que tenemos aquí en la mesa. Tenemos este esmeril, de 4.5 pulgadas, que viene con una guarda hasta de 6 pulgadas. Este esmeril vamos a tener la potencia para ocuparlo con herramientas, con accesorios de 4.5 o hasta 6 pulgadas. Realmente va a tener la fuerza necesaria para hacer ese tipo de trabajo. Ya sabemos que esos esmeriles los podemos ocupar tanto para soporte o desbastes de metal o piedra. Y en la actualidad, pues, están lanzando discos hasta inclusive para cortar madera. Es una herramienta muy, muy funcional, que igual ahorita la vamos a estar ocupando. Tenemos esta sierra sable, que igual que funciona con batería de 60 volts. Sierra sable, algo que es, se me pasaba a decir, es que toda la herramienta FlexBall es un motor de esfuerzos. Ya no requieren carbones. Ya no tenemos carbones, pues eso vamos a tener todavía mayor rendimiento en lo que es la batería. Yes. En el caso de esta sierra sable, funciona exactamente igual que las herramientas con cable. La inserción de la hoja es muy rápida, solamente aquí ponen. Guárdales estas cosas, por favor. La zapata es se puede ajustar a cualquier posición para que podamos hacer el corte, y vienen con un sistema de luz. Esto es de las nuevas herramientas con esta tecnología. Tenemos también una sierra circular. Anteriormente manejábamos una sierra circular que el disco era más pequeño. Ahorita ya viene con disco de 7 1/4, que realmente vamos a tener la potencia necesaria para hacer los cortes con este tipo de discos. Tenemos esta sierra de mesa que, al igual que las que les había mencionado, funciona con batería. Este es un gran beneficio porque una sierra de mesa la podemos trasladar a zonas donde no tengamos un toma corriente cerca. Pues allá tenemos este beneficio, que la vamos a poder ocupar en lugares donde
están todavía en obra, donde no hay una corriente eléctrica, donde no tenemos un generador, podemos tener esta mesa. Y pues ahora sí que la cereza del pastel pues es esta ingleteadora. Esta ingleteadora que, como pueden ver, no funciona con una batería, funciona con dos. De 60 cada una, que cuando nosotros las ponemos, se ponen en serie cada batería, dándonos 120 volts, 120 volts de potencia. ¿Por qué les decía que es el único modelo que es híbrido? Porque adicional, cuando no la queremos usar con baterías, las baterías se las podemos quitar. Viene con un inversor, la herramienta que nosotros lo podemos colocar en esa posición y lo podemos trabajar a la luz. Realmente es su único modelo en el mercado, no hay otra compañía que tenga algo parecido. ¿Viene con ese? Viene con el inversor, viene con dos baterías y un cargador que es doble. El cargador, podemos poner a cargar las dos baterías en el mismo momento. Otro de los beneficios que tenemos con esta ingleteadora, si nosotros la comparamos con nuestro modelo con cable, el modelo 715, solamente podemos hacer cortes hacia la derecha, no nos permite hacer cortes a la izquierda. En este modelo, pues sí nos vamos a poder tener cortes hacia la derecha. Y también, cortes hacia la izquierda. Este es un beneficio que tiene esta máquina. Adicionalmente, esta sierra que es de 12 pulgadas viene con un sistema de luz que ya viene incluido en la máquina. Esa luz nos va a sustituir lo que es el láser. Inclusive todavía es mucho más preciso. Aquí viene con un interruptor, lo prendemos. La luz va a hacernos una sombra lo que es en la cara del disco. Cuando nosotros queremos hacer el corte ya nos está marcando la sombra donde va a pasar el disco. Inclusive es más preciso que el láser muchas veces cuando lo instalamos tenemos que ajustarlo de cierta forma para que sea preciso. Y aquí con esta luz ya no vamos a tener ese problema. Entonces, en vez de láser, esta trae luz. Esta tiene luz Excel exactamente, que viene a sustituir principalmente el láser, ¿no? Okay. Como les mencionaba, genera la sombra. Y donde exactamente hace la sombra es donde va a pasar el disco. Ok. Así es. ¿Con eso sí se le puede cambiar para este metal? Esta corta metales más cerrosos. Lo que es aluminio, lo que es cobre y bronce nada más. Madera y metales más cerrosos. Aluminio, lo que es cobre y bronce. Podemos hacer todos los cortes. Todos los cortes que vienen con ángulos establecidos para hacer los cortes los que son más comunes. Es una máquina que igual tiene el beneficio que lo podemos ocupar en zonas de trabajo donde no tenemos un tramo de cerdas o lo podemos tener en un taller directamente conectado a la corriente. Este solamente es una batería, trabaja 60 volts. Este modelo sí viene con dos baterías y es la única que funciona 120 volts. Y con el convertidor podemos conectar a la corriente. Motor sin carbones, ¿no? También. Motor sin carbones, es correcto. Okay. ¿Y más o menos cuánto pesa, Luis? Porque es importante que, como es inalámbrica, la movilidad que puede tener el usuario, ¿no? Aproximadamente este modelo pesa como 22 kilos. Okay. ¿El máximo ancho de corte cuál es? Este es de 12 pulgadas. Ajá. Disco de 12 pulgadas. Aproximadamente tenemos un área de corte de 11 centímetros. 15 centímetros. 15 centímetros. 30. 30. Ok, 30 centímetros. Es que estaban preguntando acá en línea. La batería se vende por separado, como les comentaba, pues es una batería que la podemos ocupar con cualquier herramienta. Si ustedes ya cuentan con la herramienta inalámbrica de 20 volts, pues las baterías son totalmente compatibles. ¿Qué es lo que vamos a tener? Mayor rendimiento. Vamos a tener 6 amperes de capacidad de la batería. Lo que se recomienda, como ustedes lo saben, es primero encender el motor. Uh-huh. Ya cuando esté revolucionando la máquina, hacemos el corte, soltamos el botón, aún estando abajo, sí. Ya la levantamos para no tener algún accidente. ¿Listo?
corte fue muy rápido, ¿no? Es corte muy rápido, exactamente. Okay. Realmente pues es un corte muy fino. ¿Lentes? Se puede poner las gafas. Sí. Antes que nada hay que proteger la integridad de nosotros mismos. Un segurito, se hace a un lado. Ah, okay. Y ya después se aprieta el interruptor. Acá preguntan, ¿cuánto tiempo dura la batería trabajando? Son muchos factores. Aproximadamente. Son muchos factores. Realmente, como ustedes, nosotros lo sabemos, las herramientas inalámbricas varía, primero por el tipo de madera, aunque sea una muy, muy parecida a esta, varía la dureza, si es pino, si es caoba, si es cedro, son muchos factores que determinan la duración de la batería. Además de que también es, si es húmeda, nosotros no damos un tiempo estimado de duración en la batería, lo que sí les podemos informar más o menos un ¿cómo se llama? Una idea para que la tomen en cuenta. Esta máquina nos permite hacer hasta 289 cortes en una base de 3 pulgadas 1 cuarto. ¿Con la carga? ¿Con una sola carga? Así okay. Es, con una sola carga. Ok, eso realmente podemos tener un comparativo. Es un comparativo exactamente. Esos 289 cortes quizás los podemos hacer en 4 horas, 5 horas, ¿no? O sea,